Hola, ¿qué tal amigos? Ahora les vamos a presentar un video cómo cambiar la rótula de la suspensión delantera de una Toyota Tacoma 2004. Aquí tenemos la rótula nueva, viene en una sola pieza. Como miran, esta la podemos cambiar sin prensa nada más. Ahorita les demuestro cómo es que se hace. Empezamos. Ok, para remover esta rótula que viene siendo esta, vamos a usar el dado 24 por aquí. Estos dos tornillos, tiene otros dos para acá del otro lado, es medida 14, y por el este otro lado es medida 22. Pero vamos a empezar con el de la medida 22 por este lado. Bueno, este es, tenemos que remover este pasador, ya lo tenía yo listo aquí. Vamos a sacar este tornillo, vamos a remover la tuerca. Esta tuerca no hay que sacarla completamente, hay que quede así para que le demos unos golpes aquí con el martillo y ahí es donde la chispa. Pegarle aquí para que afloje. Ahí está. Ya aflojó. Ahora vamos a sacar la tuerca completamente. Como miran, primer paso. Ahora acá tiene otros dos tornillos y los otros de para allá, medida 14. Hay que remover los cuatro. Para sacar esta rótula no se necesita prensa, simplemente con unos golpes sale. Ahorita vamos a mirar cómo es que sale la rótula. Bueno, ya salieron los cuatro tornillos, dos de aquí y dos del otro lado. Aquí miran, se alcanza a mirar. Ahora podemos alzar un poquito aquí para que pueda salir. Vamos a ponerle algo para que le levante un poco. Aquí tengo un gato, podemos alzar aquí un poco.
para que levante un poco y no tenga la carga la rótula, para que la podamos aflojar. Ya quedó un poco levantado. Ahora vamos a aflojar esta tuerca. Es medida 24 milímetros. Y hay que sacarla completa, que quede más o menos así. Le tenemos que dar unos golpes aquí o por el otro lado para que se afloje y salga. Ahora le voy a pegar un poco de este lado. Parece que ya aflojó. Ya aflojó. Ahora sí. Pues se la podemos sacar. Bueno, vamos a sacar la rótula. Aquí está la rótula. Aquí tenemos la nueva. Aquí está la nueva, tenemos que compararla. Solo que esta tiene un plástico que le viene cubriendo la rótula. Hay que compararla. Esta es del lado izquierdo, en inglés left, la letra L. Aquí tiene la letra L. Como miran, es la misma. Necesitaba un cambio ya. En la otra parte del lado derecho ya se la cambiamos. Solo queda este lado del lado izquierdo. Bueno, se la vamos a cambiar colocándosela, pero antes de colocarla hay que limpiar bien para que no haya ningún residuo de basura. Hay que colocarle el cubrepolvo a la rótula nueva para que esté listo antes de colocarlo en su lugar. Así es como se coloca la rótula de la Toyota Tacoma. Esta tuerca debe de tener presión de 103 foot-pounds. Una vez ya teniendo los 103 foot-pounds, se recomienda 100 millas después volver a apretarlas otra vez. Ahora vamos a colocar bien donde debe de quedar bien. Ahí se alcanza a ver.
estos cuatro tornillos deben de tener la presión de entrada de y del torque de 37 foot-pounds. Ahora le vamos a apretar los 37. La luz. Ahora solo nos queda de este otro lado de para acá. Ok, vamos por el último. Ya no más falta apretar este tornillo. Este tornillo va a ir a 67 foot-pounds. Ahí está, 67 foot-pounds. Aquí le pusimos el gato para que apretara y no se diera vuelta el tornillo. Se cayó otra vez la luz, como miran. Ahora tenemos que buscar el lugarcito para meter el seguro, el segurito. Aquí está. Ahorita se lo ponemos. Bueno, le vamos a colocar el pasador que lleva aquí. Bueno, es todo por hoy. Reemplazamos la rótula de la suspensión delantera de la de abajo, la rótula de abajo, que viene siendo la lower ball joint de una Toyota Tacoma 2004. Espero que les haya ayudado este video para hacer sus trabajos, que uno mismo puede ir haciendo los propios trabajos. Muchas gracias. Y suscríbanse al canal.